Hello, can you hear me? Evening, teacher. Good evening, sir. How's it going today? My day is good. Good. That's good. Good. Bad. More or less. Good. Good. Excellent. I like to hear that. Hello, welcome. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, miss. How are you today? I'm very good. Very good. Excellent. Well, welcome to everyone. Today, what day is today? What date is today? It's Thursday. Thursday. And the day? Thursday, first? 12. Remember, or your number. Okay. And the month, it is? Friday. The month, July, January, February? August. Excellent. So it is Thursday, August 12. Okay, tomorrow is Friday, 13th. All right, let's get started. Welcome to everyone.
we're going to recall the use of present simple and present continuous. Vamos a repasar un poco el presente simple y el presente continuo. Okay. For example, we have, this is my job. Okay. I teach English. I am teaching English. Okay. What sentence is in simple present? ¿Cuál oración está en presente simple? I teach English. La primera. I teach English. And which one it is in present continuous? I am teaching English. Excellent. Okay, so in the simple present we have, this is my job. Este es nuestro trabajo. Y esto es lo que estoy haciendo en este momento. Soy un profesor de English. Okay, I am teaching. Okay, let's continue with some more example. Example, they live in USA. They live in the USA. I am studying for the exam this date. Okay, Mr. Alexander, what sentence is in present continuous? I am studying for the exams this day. Excellent. I'm studying for the exam this day. Okay. Miss Elsa, what sentence is in simple present? What sentence is in simple present? They live in the USA. They live in the USA. ¿Cómo sería la forma negativa? They don't live in the USA. ¿Cómo sería la forma negativa de la oración que está en presente continuo? I am not studying for the exam this day. Okay, en este caso, como estamos utilizando el verb to be, vamos a negar el verb to be. For example, she isn't studying English. They aren't studying English. I am not studying English. For example. Okay. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? They live in the USA. Means that they live in the USA all the time. It is a permanent state. Por ejemplo, cuando en la oración dice they live in the USA, significa que ellos viven permanentemente en Estados Unidos. I am studying for the exam this day. Okay, significa que está estudiando únicamente en esos días. Esa acción está pasando únicamente un periodo de tiempo corto. Puede ser una semana, dos semanas, un mes. Okay. I'm studying in English. I'm studying for the exam. Okay. Y acá tenemos el presente simple. Dice, tenemos los sujetos. I, you, we, and they, más el verbo. Pero cuando utilizamos he, she, it, agregamos S o ES a los verbos. And we have, I live in the USA, she studies architecture. Esas oraciones están en presente simple. Ok, pero, por ejemplo, cuando utilizamos el verb to be, utilizamos I am, he, she, it, en este caso utilizamos is. Cuando utilizamos we, you, they, utilizamos are. For example, I am a teacher and you are students. I'm a teacher and you are students. Ok, ¿cómo sería la forma negativa de she is? Or he is. She isn't. She isn't. ¿Cómo sería la forma negativa de we are or you are? We aren't. ¿Cómo sería la forma negativa de I am? I am not. Good job. Excellent.
Seguimos. I live in the USA. I live in the USA. Forma negativa, el presente simple sería I don't live in the USA. I don't live in the USA. En el caso de las terceras personas, utilizamos doesn't. Dice, she studies architecture. She doesn't study. She doesn't study. Okay, ¿alguna pregunta en hasta el momento? Any questions so far? No. Easy, easy. Yes. Vamos a ver la forma negativa con el verb to be. For example, I'm tired. La forma negativa sería, I am not tired. She is rich. She is not. O la forma contractada, she isn't rich. They are here. They are not here. I am tired. She is rich. They are here. Aquí tenemos la forma negativa cuando utilizamos el simple present con el verb to be. Question and short answers. Okay, we form question by putting auxiliary do or does, or any form of the verb to be before the subject. Y vamos a aprender a hacer preguntas. Bueno, hacer preguntas cuando utilizamos un verbo diferente al verb to be y también con el verb to be. Por ejemplo, tenemos, do you live in the USA? Yes, I do. La forma afirmativa de contestar. La forma negativa sería, no, I don't. Y después tenemos, does she study medicine? Yes, she does. No, she doesn't. Cuando tenemos el verb to be, lo que vamos a hacer es anteponer el verb to be antes del sujeto. Es decir, are they friends? Yes, they are. No, they aren't. Forma afirmativa, forma negativa de respuesta. Okay, is there any question so far? ¿Una pregunta hasta el momento? ¿O estamos, vamos bien? Teacher, perdón. Dígame bien. Y en la última, ¿por qué no ocupa el do? Ah, porque no utilizamos do porque la oración va con el verb to be. Entonces, cuando utilizamos, por ejemplo, usted dice, I am a teacher, o I am a student, ahí está utilizando el verb to be, ¿verdad? Yo soy. Entonces, lo que hacemos cuando tenemos una oración con el verb to be, es colocar primero el verb to be y después el sujeto, para hacer una pregunta. Okay. Por ejemplo, are they friends? Por ejemplo, para decir, I am your father, yo soy tu padre, I am your father. La pregunta sería ahí, am I your father? Por ejemplo, she is your sister. Ella es tu hermana. She is your sister. ¿Cómo sería la forma pregunta? She is your sister. Is she your sister? Excelente. Is she your sister? Is she your sister? Okay, siempre que tengamos una oración donde esté el verb to be, vamos a hacer la forma negativa con verb to be y también hacer la pregunta con verb to be. Okay, thank you. ¿Otra pregunta? Any question? El teacher y el each, ¿dónde queda? ¿El qué?
X, esa es cuando se observa esa cosa. El is. El, perdón, no lo escucho. It. 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 Ah, por ejemplo, it es igual que, va a depender también de la oración. Por ejemplo, si la oración dice, si la oración tiene it como sujeto, pero el verbo está con el verb to be, por ejemplo, it is my pet, es mi mascota. Recuerden que it únicamente se utiliza con cosas neutrales, animales, cosas. Entonces sería, is it my pet en ese caso? Porque está utilizando el verb to be. Caso contrario, si utiliza otro verbo, vamos a hacer la pregunta utilizando does. Vamos a, después vamos a tener más ejemplos para poder poner en práctica. For example, I live in New York. I live in New York. ¿Cómo sería la pregunta de la oración número uno? I live in New York. Do you live in New York? La respuesta afirmativa sería yes, yes, I do. O yes, I live in New York. ¿Y la forma negativa? No, I don't. I don't live in New York. Okay. John works in a bank. ¿Cómo se llama la forma interrogativa? John works in a bank. Does work. Does John work in a bank? Very good. Does John work in a bank? In the negative form, it is? The negative form? John doesn't work in a bank. Okay. Lisa studies architecture. ¿Cómo sería la forma? ¿Cómo sería la pregunta? How would be the question form? Does Lisa study architecture? Forma afirmativa. Respuesta. Yes, she does. Forma negativa. No. No, she doesn't. Very good. Okay. For example, we use present simple to describe our daily routine, para escribir rutinas. For example, every day I get up at 7:30. I have a shower and eat breakfast. Then I take the train to work. Every Thursday I play basketball. Como pueden darse cuenta, estamos utilizando el presente simple para escribir nuestra rutina. Okay, for action that are scheduled. Example, the train leaves at 8 p.m. The lessons start at 8 o'clock in the morning. What time does the English class start? What time does the English class start? 8 o'clock. Okay, también tenemos las adverbios de frecuencia. Always, often, usually, sometimes, rarely, or seldom, never, once a week. Once a week significa una vez a la semana. Once a week. Twice a week or twice a month significa dos veces en el mes, dos veces en la semana. Y la palabra twice significa, por sí sola, significa dos veces. Por ejemplo, si quiere expresar que hace dos veces ejercicio en la semana, se puede decir, I do exercise twice in a week. Twice in a week.
O si solamente hace nada, dice, ah, I go once. Voy una vez ahí, I go once. Every day significa que lo hace todos los días. Y después, four times a year, cuatro veces al año. Cada, every Tuesday, every Monday, todos los domingos, todos los sábados. Y son palabras que describen tiempo. And here we have an example. Mr. Juan Alberto, help me to read the example, please. Always I get up sentence, the sentence. Early. Always I get up early to work. Help me to read the sentence. Give me a letter. Perdón, teacher. Ayúdame a leer la oración que está en pantalla. Ah, perdón. I never go to the cinema alone. My grandmother, she is her doctor twice a month. Excellent. My grandmother sees her doctor twice a month. Oh, dale, ya están lavados. Ok, ahora vamos a pensar en una oración. Que le escucho cortado, profe. Once. Vamos a hacer una oración utilizando once. Once significa una vez. Once or twice. For example, see, I do exercise twice in the week. Twice a week. Twice a week. Or I visit my grandparents once a week. Once a week. Okay, how about Mr. Alexander? Tell me an activity that you do once a week or once a month. Una vez a la semana o una vez al mes. I go just once a week. Okay, you go where? No le logré escuchar la voz. I go to the church once a week. Excellent. You go to the church once a week. Very good. Miss Elsa, you seen twice? Yes. Twice. I visit my mother twice a month. Twice a month. Excellent. Miss Brenda, you seen twice or once? I go to the park once a week. Excellent. You go to the park once a week. Miss Carolina Leonor, you seen once? Once significa que lo hace una vez a la semana, o una vez al mes, o una vez al año. Ay, una vez. Quiero ver qué hago una vez. Puede decir, I do my homework once a week. Or I go to the park. I go to the market once a week. Excellent. You go to the market once a week. Mr. Carlos, una actividad que hace únicamente una vez a la semana o una vez al mes. I once a week wash my car. Okay, once a week you wash your car. Good example. Very good. How about Mr. Nicolás? Twice. Dos veces a la semana o dos veces al mes. Twice. I am shocked the week one day. Perdón. I am shocker 20 Monday. Ah, you play soccer every Monday. Every Monday. Ok,
okay? Use different. It's okay. Uso el every. Está bien. Proseguir. Okay, in the present continuous, here we have the present continuous. We have the subject. Subjects are I, you, he, she, it, we, you, they, plus the verb to be, plus the verb, plus the ing. Para el presente continuo utilizamos los sujetos más el verb to be, más el verbo agregándole la agregándole ing. I am eating, you are playing, he is singing, she is studying, it is traveling, we are talking, you are shouting, they are reading. Okay, aquí tenemos la estructura del presente continuo. Okay, ¿cómo hacer preguntas en el presente continuo? En el presente continuo lo que vamos a hacer es colocar antes del sujeto el verbo to be. Por ejemplo, acá está. Y decimos, hey, are you eating? Are you eating? Are you eating? Is she eating? Is she eating? La forma de pregunta. Are they reading? Are they reading? Y la forma negativa podría ser, I am not eating. She isn't, que sería la contracción, she isn't singing. They are not reading, or they aren't reading. En caso se quiere utilizar la contracción. Is there any question so far? ¿Alguna pregunta? Okay, when do we use it? For example, for action happening now, for acciones que están sucediendo ahorita o en el momento de hablar. For example, it is raining outside. He can pick up the phone. He is having a shower now. Él no puede recoger el teléfono. Está tomando un baño. He's having a shower now. For temporary action, acciones temporales. We are looking for a new house at the moment. At the moment. They are painting the fence. They are painting the fence. Okay, son acciones temporales. Donde utilizamos el presente continuo. For fixed arrangement plans in the near future. En la clase pasada, también utilizamos el presente continuo para expresar un futuro muy cercano. For example, I am going out with him tonight. I am going out. Going out o go out. Significa salir. Go out. Go out. I am going out with him tonight. We are flying to Paris tomorrow morning. We are flying to Paris tomorrow morning. Okay, here we have more action, more sentences. We're currently changing and developing situation. Let me see. Miss Brenda, help me to read the first sentence, please. The earth is getting hotter and hotter. Excellent. Mr. Alexander, sentence number two, please. The weathers in Lithuania are becoming warmer and warmer. Exactly. Miss Carolina, the sentence number three, please.
the prices are increasing all the time. All the time, excellent. Increasing all the time. Okay, here we have, now at the moment, para expresar el presente continuo, utilizamos esta expresión de tiempo. Por ejemplo, now, at the moment, at the present, these days, nowadays, today, tonight. For example, my mother is cooking at the moment. I'm going dancing tonight. Okay, utilizamos estas expresiones de tiempo, por ejemplo, now, que significa ahora, at the moment, en este momento, en el presente, at the present, estos días, these days, ahora en día, nowadays, ahora o este día, today, o esta noche, tonight. Okay, we have descending. Choose the correct form. Tell me, miss. En la anterior, I am going. Voy. ¿Esta? Yes. I am going dancing tonight. Los dos verbos están. Los dos verbos están en. Sí, se pueden colocar. Sí, se pueden colocar dos verbos en ing. Infinitivo. Pero con. No tiene que ir separado con la preposición to. Por ejemplo, si usted en esta oración pone I am going to dancing, está incorrecto. No puedo decir I go dancing. I go. No. En esta oración significa que irá. Ah. A bailar. Irá a bailar. Ah, ok. Pero, como puede ver, es claro. Los dos verbos están en ing y es válido. Ok. Pero si aquí hubiera la preposición to, entonces en ese caso diríamos to dance. Dance. I am going to dance. Ah, ok. Pero si eliminamos la preposición to, sí podemos decir I am going dancing. Listen. Okay, great. Okay, now we're going to work in these sentences. Okay, I live or I am living in New York. She is reading or she reads a book now. I don't like or I'm not looking football. Okay, tenemos diferentes oraciones donde tiene que elegir entre presente simple o el presente continuo. There we go. Yo digo que en el presente simple, I live in New York. Y en el presente continuo, I live, y será, I am living in New York.
Mm-hmm. El número dos. She is reading a book now. Y el presente simple. He reads a book now. Sí, teacher. No es solo seleccionar una opción o se pueden hacer las dos oraciones. Escoger las dos opciones. Ok, gracias. La tercera. I don't like football. Continuo sería I am not liking football. Liking. I am not liking football. Every day she is read a book new. No. Sí, entonces sí. She reads a book new. Porque sí. No puede decir ella está ella en continuo. Ajá, sí. Ajá. Vaya, ahora la número tres. I am not. No estoy. Teacher. Hi. Tenemos duda. No entendimos bien la actividad. Si es para armar la oración, la armamos y la identificamos como presente simple y continuo. O como. Ajá. Tiene que escoger entre el presente simple y el presente continuo. O sea, pero de las dos maneras se pueden hacer, porque ya las leí todas y pues. Todas. ¿Hello? Sí, entonces nosotros elegimos si la queremos en presente simple y la identificamos como presente simple, o continuo y la identificamos como continuo. Sí, digamos, tiene las dos opciones y tiene que escoger cuál corresponde dependiendo del contexto. Consideraría que solamente la 1 se puede tomar como continuo y presente simple. Ajá. Pero por ejemplo la 2 tiene la palabra now, que significa que ahorita está sucediendo. Es continuo. Ahora, continuo. Ajá, entonces sería she is reading a book. She is reading a book now. Ah, ok. Entonces sí, ya estamos claros ahí, porque la primera es que nos daba la duda, porque podíamos optar por la 2, ¿verdad? Ajá. Y ya la 3, ¿verdad? Creo que es simple. Simple, I don't like. I don't like. ¿Por qué nunca he escuchado liking? Every day, esa es una rutina. Okay. Ok. Así era entonces, ¿verdad? Bueno. Sí. Entonces, José. Okay, entonces sí. I don't like football. Every day we go to school. I go to the school. Okay. Y luego la siguiente sería it. Es también la. Es una pregunta. Es una pregunta. La tercera, la cuarta. Ajá. Do you ride a bicycle every morning? Sería. Do you ride? Do you ride? ¿Y en cuál está usted?
Ah, en la número 5 está H, es la número 6, disculpen. Queda la 5. Vaya. En esto sería, it's rain outside, está lloviendo afuera. Rain. Está lloviendo. Pero ajá, y no se le agrega el to be and it. No. En este caso creo que sería it is raining outside. Estuvo lloviendo afuera, así. Oh, está lloviendo afuera. Eso no, está... porque tiene raining. El is en raining. En rain no tiene is. ¿Por qué? Bueno, no sé, yo aquí no le veo. Estamos hablando de una cosa. Vaya, entonces. Teacher, no de una persona. Teacher, ¿cómo sería en la 5? It is raining. It is raining outside. Ah, ¿verdad? Ya vio. Está lloviendo afuera. Ajá. Sí, porque el rain no llevaba el is. Rain. Raining. Okay. La segunda sería. Ah, esta está fácil. Ya la dije. ¿Cómo le quedó? Sería, do you ride a bicycle in the, every do morning? Do you ride? Do you ride? We are traveling to learn. We travel. La copió Maritza. Yo las estoy haciendo porque yo la entendí así, ¿verdad? I live in a job. Así puse la primera. Uh-huh. Y la segunda, I am living in New York. Sí, está bien. Sí. Eso es lo que me falta. ¿Por cuál va? A las 7 estoy haciendo ahorita. Teacher, it's correct. I am not liking football. No. Liking. Porque es, me siento bien rara esa palabra. Ahí sería, I don't like. I don't like. En el presente continuo. De la número 3. En el presente simple, I don't like football. Ajá, eso sería. En el presente continuo. No, porque ahí tiene que escoger la si es presente continuo o simple. Mm-hmm. Se consideraría que sería simple present, I don't like. Solo es una opción, entonces. Uh-huh. Mm. Únicamente en la 1 consideraría que puede encajar los dos tiempos. Pero en la 2 podría ser, she reads a book now, she is reading a book now. Ahí podría ser la 2 también. En la número 2 lo que pasa es que tiene la palabra now.
que significa ahora. Sí. Es una acción que está sucediendo ahorita. Uh-huh. Entonces, en ese caso, sería una acción continua. She is reading a book now. Y en esta cuatro, entonces, Brenda, every day we go to school. Y como es algo, una rutina, se puede utilizar el simple. El simple. Every day we go to school. Every day we go to school. Okay. Y en las cinco, it rains outside. Es una acción que está sucediendo ahorita. Por en el momento que está lloviendo. It is raining outside. It is raining outside. It is raining outside. Y las seis sería como una rutina. Do you ride a bicycle every morning? Excellent. Sería do you ride? Y en la otra, I usually go to bed late. Esa sería también el simple. La ocho. He stays at the hotel Tuesday. These days. Sería continuo. El continuo, ¿verdad? Uh-huh. He is staying at the hotel. Y el otro, the sun rises in the east. Eso sería como... Ahí sería simple. Como presente, simple present. We travel to London. We are traveling to London next week. Porque... Ahí está bien, we are traveling to London next week. Ok, gracias. Lo pronunciamos por si nos pregunta para que no me cueste y me dé vergüenza y que me equivoco siempre. Ya me está oyendo allí. Ya nos está viendo. Ya llegó. Nos cayó la ley. Vaya, el primero nos quedó como I live in. Live es correcto. Yes, I live in New York. I live in New York. Uh-huh. I live in New York. La dos nos quedó. She is reading a book now. She is reading a book now. La tercera, I don't like football. Good. Every day we. En la... Es una algo habitual, es un hábito, entonces sería presente siempre. Ah, ok. Every day we
go to a school. It is raining outside. Yep. En las seis, are you riding a bicycle? Así se dice, bicycle. 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 Every morning. En ese caso es algo que hace todos los días. No es temporal. Entonces, o se puede tomar como una rutina. Entonces se toma como el presente simple. Entonces el presente simple no es are you reading? No. Nope. Yeah, do you write? Ahorita lo vamos. Do you write? Okay. Do you write? Do you write a bicycle? Bicycle. Every morning. Every morning. Okay. I usually go to bed late. Okay. He is staying at the hotel test day. Es la ocho. Staying at the hotel. Yeah. He's staying at the hotel this day. These days. No había escrito la S. La nueve. The sun rises in the east. Rises in the east, ajá. La diez, we are traveling to London next week. Good. Yes. You're a master now. No, ahí. ¿Qué? Ya puedo finalizar la sección. No, teacher. No he soñado todavía con las clases. Todavía no he soñado. No, o sea, ahorita los grupitos. Ah, ok. Regresar a la... Ah, vaya. Está bien. Muy bien. Hello, are you ready now? Did you finish the exercises? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. All right, let's get started. Volunteer number one. Me. Thank you very much. I live in New York. I live in New York. Excellent. En este caso, creo que considero que podemos utilizar ambos. Puede ser presente continuo y presente simple. Debido a que no nos dan demasiado información de contexto, si es que vive permanentemente o que solamente se está viviendo por unos días. Entonces creo que por los dos. Okay. Or living in New York. How about number two? She is reading or she reads a book now? She's reading a book now. Excellent. She is reading a book now. Ahí la palabra now significa que es una acción que está sucediendo ahorita. Por lo tanto, utilizamos el presente continuo. How about number three? I don't like football. Excellent. I don't like football. Every day. We go to a school. We go to school. Aquí la palabra every day es de rutina. Dijimos que cuando escribimos rutinas o algo programado, vamos a utilizar el presente simple. Pues aquí la palabra every day se refiere a una rutina, every day, algo que hace usualmente. Entonces utilizamos el presente simple. Every day we go to school. Number five, Miss Elsa. It is raining outside.
Okay. It is raining outside. It is raining outside. Number six. Do you write? Every morning. Excellent. Aquí la palabra every morning. Otra vez rutina. Por lo tanto, presente simple. Do you ride a bicycle every morning? Okay, seven. I usually go to bed late. Eight. This day. Aquí la palabra this day significa que es algo temporal, por lo tanto vamos a utilizar el presente continuo. He's staying at the hotel this day. Number nine. The sun. Rises in the east. Ten. We are traveling to London next week. Excellent. We are traveling to London next week. Significa que es un plan a futuro, futuro cercano. Por lo tanto, presente continuo. We are traveling to London. Okay, now we're going to develop the following exercise. He's thinking. Thinking, pensando. Thinking, I'm thinking. Teacher, estoy teniendo problemas de conexión, no sé qué estamos haciendo. Ah, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, Ms. Heidi. Okay. No sé si lo puede visualizar, I don't know if you can see it. Sí. O sea que estamos en los grupos pequeños, sí. Yep, yes. Ok, perfecto, gracias, teacher. Juan Alberto está por ahí. No, ya se fue. Ya se fue. Y Erickson Díaz. Ya se fue. Me va a agregar a otra sala, no sé, algo así. Ya está en la sala 2, Nico. Pero es que no hay compañeros, teacher. Está Miss Carolina y Mr. Juan. No, solo usted y yo me aparece a mí.
¿Qué tiene que ser are? Sería on. Oh, pero hay más, hay otros dos. Aquí, aquí más está. Stay. Stay. We always. Stay. 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 Sería en la tres. We always. Stay at the. When we go to life. En la otra sería, do you have? ¿Cuál? Ah, porque es pregunta. ¿Y en la segunda? Tenemos duda en la segunda. Sí. Edgar. Pero en... Encontramos, I take. Ahí está. I take next. Oh, I am taking. I don't think. Quiero ver. Creo que sería. I take. No. I take next week off. ¿Qué es week off? Week off, ¿cómo? Week off. ¿Qué significa eso? Teacher. Semana libre, algo así. Vacaciones. O sea, pues sí, como día, como semana libre. Eso es. Yes, sir. I take. Yes, I take sería. La cinco para mí es fix. He speak at the conference next week. ¿Y la cuatro? Next week. He's speaking. ¿Cuál? Oh, quiero ver. ¿La cuatro? Oh, having. He's having. ¿La cuatro do you have? La cuatro es do you have. La cinco es he's having at the conference next week. Porque es he speak. He's sí, speaks. No, la última sería speak. He speaks French and German fluent. German. No. Ah, pues esta es I am taking now. La cual, una, dos, tres, cuatro, la cinco. Pues es que está hablando como de tiempo. La es... cinco creo que se speaks porque es he y el verbo pero es speaks. He speaks. Teacher. Hello. Ahí este 2, 4, 6, 8, 10. No. Sí se ve en la captura que usted envió.
en la que yo tenía no se veían completas las palabras con las que íbamos a complementar. Okay, miss. Ajá, thank you. En la primera sería she stay, ¿verdad? About buying a house. She is he. He, perdón, he stay. Ajá. He stay. Ajá. Veamos, stay. About buying a house. About. Uh-huh. Ah, está comprando una casa. Ajá, ajá. Y stay significa. Stay. Entonces él está pensando sobre comprar una casa. Sería think. Thinking, él está pensando. Entonces, tenemos, he is thinking, porque ahí habría he's que, thinking, que agregar. ¿No? Ajá. Ajá. He is thinking about buying a house. Thinking. Thinking. Él está pensando. Sobre comprar una casa, comprando una casa. Está pensando, ajá, Kamal. Está pensando. Entonces sería. He's thinking. He's thinking. Ok. He's thinking. Así se pronuncia, teacher, thinking. O, ¿cómo? Thinking. Thinking. Ok. I'm thinking to buy a house. Ah, ok. Pensando en. Puede decir estoy pensando y en. Stay. I'm thinking on her. Y la palabra stay, profe. Stay es puede ser traducida como quedarse en. Quedarse. Por ejemplo, usted puede decir, ah, ¿qué hice el fin de semana? What did you do weekend? Ah, o qué hace usualmente por las tardes. Y puede decir, me quedo en casa. I stay at home. Okay. I stay at home. Quedarse en. Entonces, el otro sería. Este teacher. Uh-huh. Do you have a speak? Pero es que no podemos utilizar el sí. El que no podemos utilizar. El to be, el are. Porque no está en ninguna opción. Yo creo que ahí es stay. Ajá, yo también. Nosotros siempre permanecemos. Nos quedamos, algo así. Nosotros siempre sería we always stay. At the soft, no sé cómo se dice eso. When, es un lugar. When we go to Lyon, algo así. Always stay. Así es, stay. Stay es como permanecer, quedarse. Ah, pues sí, entonces ese está correcto. Ese. Ay, vaya, por lo menos no andamos tan perdidos. Por ejemplo, usted puede decir, ¿qué hace usualmente por las tardes en su casa? What do you usually do in the afternoon at your home? Well, teacher, I just stay teacher, at home. Es que está bien difícil esto. ¿En serio? Sí. No, eso lo tienen que recordarse.
Si es algo es que, rutinario, simple present. La cosa es que no nos podemos tanto, bueno, al menos yo no me puedo tanto verbo, solo Brenda. No, pero igual. Brenda knows a lot. No. Ay, gracias por ponerme con Brenda, porque no. Y Brenda está hasta sudando, está del compromiso. No. Bueno, vaya, y la siguiente sería office. Déjeme ver. Ay, no, tengo que estudiar más para aprenderme estas cosas. Ok, dice en la número 4 sería como algo así como de red inalámbrica en tu oficina. Entonces sería de, ajá. Sí, así sería, ¿verdad? Más o menos. Yes, yes. Red inalámbrica en la oficina o en tu oficina. Uh-huh. Entonces sería do you have? Bingo. Pregunta, do you have? ¿Sí? Yes. Excellent. Do you have? ¿Cómo se dice esa palabra, teacher? Wireless. Ay, no, no la digo porque es bien difícil. Wi-Fi. Sorry, pero no puedo con esa palabra. ¿Cómo dijo, teacher? ¿Cómo se pronuncia? Wireless. Wireless. Así. Wireless. Oh, yo wireless. No entiendo. Wireless. Es Wi-Fi. Mismo. Wi-Fi mejor, ese sí. Wi-Fi. Sí, ese sí. Wi-Fi, ese sí está bien fácil. Ahí sí yo puedo, pero esa es bien difícil el nombre. Wireless. Yo si un gringo me pregunta, yo le voy a decir, I don't know, no sé. Okay, veamos la tercera. Conference met quick. He's having. No. Espérame, que no la he visto. Es que estoy teniendo problemas de conexión. No sé qué le pasa a mi red. Le voy a decir a Carlos que me la venga a revisar. Carlos ya dijo que si tenemos problemas, él lo soluciona. Ah, bueno. Do you, déjeme ver, he, entonces vamos por he, dice sí. en la siguiente conferencia de la semana, ¿sí? Algo así. Entonces uh-huh. Sería el, él está ahí, no. He speaks, no. Pero es que está hablando de que va a tener como una conferencia la próxima semana, algo así, no sé. Veamos. Espérenme, he is. No, no. He's speaking. ¿Hablará o estará hablando en la conferencia la siguiente? Ah, pues sí, es speaking. ¿Por qué? Sí, así es. He's speaking. He's speaking at next. She is ella está que mm-hmm.
Brenda, en la donde dice she is, sería she is staying, algo así, staying. Sería como que ella se queda con sus amigos en las vacaciones. En las vacaciones, sí, esa sería, ¿verdad? Sí, pues sí. Staying. You know, she's staying. Sí, ¿verdad? Friends over the holiday. Holiday. Holiday es como día festivo. Staying. Es como día libre, no sé, algo así. Ah, pues sí, como algo temporal, sí sería como continuo, sí sería. Sí, sería staying. Sí. Vale, en el siguiente. She is staying. Por esa oración va usted, sí. Sí. ¿Y María? Fue. Se fue. Hola. Ah, no. No, estoy trabajando, me disculpo bien. Es que el teacher dijo se fue, dijo, entonces. No, aquí estoy. No me he dormido aún. ¿Y cómo se va a dormir si tiene usted que terminar esto? El teacher después le va a preguntar a usted. No, es... Ahí se me va a ir la conexión. Uy. Ay, a mí también se me va a ir porque he tenido mala conexión este día. Ah, no, no, me van a dejar sola aquí. Brenda, usted puede contar. Para representar al grupo. Usted no representa. Qué mal. Vale, veamos la siguiente. Ya me desconcentró, María. Sí, sí. ¿Cómo sería? ¿Nosotros qué? Nosotros tenemos una buena idea, algo así. No, sí. Y having no lo podemos ocupar. No. No, olvídelo. Sí, ya no. Es algo que está sucediendo. Ya vi el error a dónde está. No, ahí no, puede ser negativa, puede ser we don't think it is a good idea. We don't. Ajá. Sí, ¿por qué? Ajá, porque el creo having no puede ser porque lleva is y el is no va con el we. Sí, no, por eso. Puede ser negativa. Ajá. Teacher, I think that we finished everything. Damn, yes. Teacher. Primer grupo que finaliza, los demás están ahí todavía struggling. Muy bien. Entonces, 2 minutes, 2 minutos más. Okay, teacher. Sí. He building a house. Ajá. La pronunciación iría algo así. He's thinking about buying a house. He's thinking about buying a house. He's thinking about buying a house. Thinking about buying a house.
I am taking new wing. King, espéreme. Ajá. She's staying. Ella se queda con. Ajá. She's staying with friends over the holiday. Ella se queda con amigos en la vacación. En la vacación. Y la esa que dice que nos hace falta. Speaking. Speaking. Ah, cabal. Vamos a ver. Ella está hablando un bebé. Speaking. Speaking. Ella está hablando. Ella estaba hablando con. Vamos a ver. Ella está hablando. No puede ser que ella está hablando con un bebé pronto. Ella está hablando con un bebé pronto. Ajá, no puede. Porque la otra es que se dice, se queda. She's staying. Staying. Ella se queda. Y esa ya la habíamos ocupado, ¿verdad? Ajá. Stay. Stay. No. Stay. ¿Con cuál? ¿En cuál oración? She's stay. Número... Espéreme. She's stay. She's stay. Cheese stay with. Ah, pues entonces donde la de las vacaciones es she stay. She stay. Sí. She stay. Sí, she stay. With okay. Friends. Yeah. Ajá. Entonces ya vamos a hablar la de la niña. She stay. Y la otra she. Ahí es donde iba a ser staying. Stay. Okay. Ay, pero es que ella se queda con un bebé. Ella se queda un ella se está baby. Quedando ella se está quedando un bebé every son todos los que muy very cercano very son solo very son ajá son very son very son muy pronto dice. ¿Hola? Entonces ella está esperando un bebé muy pronto, sería. She is having a baby very soon. She's having. She's having a baby. Ella está ten... Ah, pues, ajá. Ella tendrá un bebé. Ah. She's having. Ay, tenemos que cambiar donde habíamos puesto. Ella va a tener muy pronto. Ajá. She's having. Ay, no. A ver, ¿a dónde habíamos puesto having? Para que la... Having lo pusimos... He's having at the conference next week. Entonces ahí sería, he is speaking. He is speaking. Ay, teacher. Speaking. Y entonces habíamos puesto el speaking. She's speaking at conference. Sería. Ajá. Ah, creo sería que. She's having a baby very soon. Baby very.
Welcome once again. We're going to discuss the answer of the following exercise. Okay, any volunteer for number one? He about buying a house. He is thinking. Excellent. He is thinking about buying a house. Okay, how about number two? I next week off. I'm taking next week off. Good job. We always don't think. We always stay at the hotel and go to Lion. We always stay on the okay. Fourth. Do you have a wireless network in your office? Good job. She. He is speaking at the conference next week. Good job. She stay with friends over the holidays. Okay, Miss Brenda, which one do you have? She with friends over the holiday. He is staying with friends over the holiday. Okay. She is staying with friends over the holiday. Good. Mr. Edgar, it's a good idea. We don't think it's a good idea. Excellent. Next, I vitamin supplement every day. I take a vitamin supplement every day. She's having. That is a future plan. A baby very soon. And finally, he speaks German. Very fluent. Excellent. Very good. Bien. Vamos a tomar. Hold on. Se lo carga un poquito. Okay. All right, Mr. Alexander Aaron. Brenda Lisset. Miss Brenda. Thank you, Miss. Carla Lisset. Teacher. Hello. Yeah. Carla no pudo porque se le enfermó el baby. Okay. Thank you, Mr. Nicole. Okay, Mr. Carlos Alberto Segura Martinez. Carolina Leonor. Present, teacher. Edgar José Cruz Amaya. Present, teacher. Present. Thank you. Elsa Merino de Villeda. Present, teacher. Thank you, Miss. Erickson René Díaz Mejía. Teacher, sorry. Present, teacher. Me sacó. Estoy volviendo a entrar. Okay. Carlos Segura. Carlos Segura. Okay. Ever Giovanni. Heidi Marisol. Present. Thank you. Jose Nicolas. Here. Present, teacher. Josué Alexander Flamenco Asensio.
Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present, teacher. Yes, sir. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present, teacher. Thank you, miss. Maritza Reyes López. Present, teacher. Excellent. Samuel Isidro. Present, teacher. Excellent. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present, teacher. Thank you, miss. And María Magdalena Rivera Ruiz. Present, teacher. Aquí está. All right. Okay, very good. We're going to continue practicing the simple present and the present continuous. Hold on. Okay, voy a colocar un link en el chat de Zoom. No, jueguito. Vamos a jugar. We're going to practice. Vaya, pues no es juego, es práctica. Un quiz. Ah, qué emocional. Vaya, ya lo pegué en el WhatsApp. Thank you, Mace. Bueno. Okay, we are 11. 11. Okay, can I start right now? Can I start? Well, yes, ready. Yes. Okay, there you go. 3, 2, 1, action. Fuego. No puede entrar al fuego. Hay ciertas preguntas donde pueden escoger dos opciones.
easy or difficult? Okay, let's end it up. Right. Okay, so far, so good. Muy bien. Okay, vamos a ver el top five. Mr. Alexander, Miss Brenda, Miss Sonia, Mr. Samuel, and the winner, Mr. Ricardo Alvarez. Hey, good job. Congratulations. Thank you. Okay. Now we're going to go over to your manual. Okay. Here we have this conversation between Rose and Mary. It says, hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I'm doing this week. For example, I am signing some
payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am taking to colleague and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, tal vez el vocabulario nuevo. Payrolls. Payrolls. ¿Alguien sabe qué significa payrolls? ¿No? Como hojas de pago. Exacto. Como hojas de pago, como planilla. Planilla, creo que es lo más cerca de payroll. Planilla, un listado donde se paga. Okay. Payroll. Okay, so let's ask for some volunteers. Hello, how about Mr. Okay, let's give it a try with Mr. Edgar. Can you hear me? Yes. Okay, it would be Rose and Mr. Juan Ricardo. Can you be there? Yeah. Okay. There we go. Okay. Hello, Mary. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I'm talking to the college and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Excellent. Very good. Okay, how about Mr. Alexander and Miss Brenda? Mr. Alexander, he is Rose, and Miss Brenda is Mary. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Always. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am seeing some payrolls on Thursday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Excellent. Okay, just here. Example, signing some payrolls. Signing is firmar, firmando. Signing some payrolls. Okay, very good. Ahora vamos a practicar la conversación. Y después de que haya practicado la conversación, vamos a solventar estas preguntas. Las preguntas, dos preguntas que están abajo del manual. De abajo de la conversación, perdón. You have 3 minutes. Okay, we're going to practice the conversation and then we're going to answer the questions below. Está lista. ¿Y en el manual en qué página está? 33. Vaya, ya lo tengo. Ok. Empieza usted. Como usted. Hola. Hola. Hello, Mary.
¿Empiezo yo? Sí. Hola. Hello, hola. Mary, what are activity you are doing the week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some papers on Tuesday and sending emails on Wednesday and June. That's okay. I am talking to coaching and checking report. And what is analyzing the advice in the company? Peter is. Okay, ahora hay que. Usted primero y después. Bye. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Rosie, with the Armenian thing I'm doing this week, for example, I am seeing some payroll on Tuesday and sending Gmail on Wednesday and June. That, okay. I am talking to Koja, teacher of video. ¿Cómo se pronuncia? Koye. No sé cómo se pronuncia, teacher. How do you pronounce what? ¿Cuál palabra, perdón? I am talking to Koje. Ah, Koje. I am talking to colleague. Colleague. Okay, gracias. Repeat after me. Colleague. 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 Uh-huh. Colleague. Okay. I am talking to colleague. Talking. No se pronuncia la L. Talking. Talking. Uh-huh. Talking to colleagues. Sin L. Sí, sin la L. Talking. Okay. I am talking to colleague and checking report. Excellent. Okay. And what goal is analyzing the advance in the company? Peter is. Okay. Continuamos. Ahora las preguntas. Okay. Sería la 3, ¿verdad? What are some activities Mary is doing this week? Going. ¿Cuáles son las actividades de Mary? Tiene que firmar las planillas de pago. Sería. I am sending some payroll. She signing some payroll. Payroll, good. También revisa los she Tuesday. Sending emails. Que revisa el emails. Correo. Uh-huh. Muy bien. Emails.
Hello. Hello. Okay. We're going to see the questions, okay, related with the reading. Las preguntas relacionadas con la lectura. Primero decía, what are some activities Mary is doing this week? Mary is doing sending some payrolls on Tuesday and sending email on Wednesday and talking to colleagues and checking reports. Excellent. Signing payrolls. Okay. No. Sorry. Rose talking to colleagues and checking reports. No, ah, Mary. Okay. Sorry. Okay. Go ahead. Mary sending emails and signing some payrolls. Good job. And how about number two? Are you doing some of the activities described above? Which one? ¿Qué actividades están realizando o realizan en su workplace, en your job? La pregunta es para, esa es para nosotros. Sí. Yes. Ah, entonces es, yes, I do. Hello. Yes, I have to send some reports this week, this coming week. Okay, you are sending reports this or next week, right? Yeah. Excellent. How about email? Who sends emails here? Yeah, me too. You too? Yeah. I have to send some emails with the report, daily reports in my workplace. Workplace, excellent. Good job. How about Miss Elsa? Are you doing some of this activity? Yes, teacher. Talking to college, checking and write reports, and sending emails. Excellent. About Miss Heidi, are you doing some of these activities? Yes, how to see to send email every day. Good. Sending emails every day. And how about Miss Brenda? Yes, in my case, I send emails and check reports every day. Good, excellent. Okay, we're going to work in this chart. Wait a minute, there you go. Okay, fill in the blanks with the events you have at your workplace. Hay cosas que tienen que hacer en su trabajo. Tenemos uno, dos, tres. Por ejemplo, signing payrolls, sending emails, analyzing the advances, and you can include more things that you have to do in your workplace. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Blanks with the events you have at your workplace.
Okay, who's ready? Okay, how about Mr. Alexander? Some activities or some events that you have to do in your workplace? I combine original seats in copies for invoice blocks. What? Do you have to send emails? No, or yet? Okay. How about Ms. Brenda Lisette? Some things that you have to do in your work, please. Make invoices, and I check social network, and talk clients, and check reports, and serve clients, and check emails. Good, excellent. Okay, how about Ms. Heidi? Write activity, schedule parent meeting, prepare classes, check email, and prepare report. I'm finished. Excellent. Very good. Okay. Bueno, vamos a poder tomar la asistencia. Este día le corresponde a Mr. Nicolás García, el one by one. Después de... Bueno, vamos a iniciar. Okay, Mr. Alexander. Present, teacher. Miss Brenda. Present. Miss Carla Lisette. Absent. Carlos Alberto. Present, teacher. Carolina Eleonor. Present, teacher. Edgar José. Present, teacher. Elsa Merino. Present, teacher. Erickson René. Present, teacher. Ever Giovanni Ortiz. Heidi Marisol. Present. José Nicolás. Present, teacher. Josué Alexander. Juan Alberto Rivas. Present, Juan, teacher. Juan Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Kenia Rebeca. Present, teacher. Maritza Reyes López. Present, teacher. Samuel Isidro. Present, teacher. Sonia Miriam. Present, teacher. Thank you. Yesenia Emperatriz. María Magdalena. Present, teacher. Okay, that's it. Okay, so see you tomorrow, guys. Have a good one. Bye bye. Take care. Bye, teacher. Good night. 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 Ok, Mr. Nicolás, como usted sabrá, estos 10 minutos son para refuerzo. Entonces, podemos reforzar algún tema que usted siente que aún no comprende en su totalidad o alguna pregunta en específico. Ah, con respecto.
respecto acerca de lo de los del verbo to be, donde va cuando digamos el they is, ¿verdad? El she is, he is, ¿verdad? Sí. Y el digamos you are, they are y we are. Así es. Así sería, ¿verdad? Lo ha dicho muy bien. Sí. Pero cuando a veces, digamos, ya en la realidad cuando usted está, digamos, en una oración, a veces me siento confuso con respecto a la actividad que hizo usted ahorita, la actividad que tiró, en el juego ese, ¿verdad? Tuve bastantes fallas, no sé, quizás lo que yo me apresuraba, quizás a lo mejor es contestar rápido, sentí, pero cuando es, o sea, cuando es, digamos, you, siempre va a ir el are, ¿verdad? You are. Y cuando quiere realizar una pregunta, uno va a empezar por el are you. Are you, ajá. No. Sí, es que cuando utilizamos siempre el verb to be, únicamente vamos a negar, por ejemplo, con el verb to be, por ejemplo, se va a decir, hagamos una oración ahorita en presente simple. Sí. Ahorita la vamos a... Por ejemplo, usted dice, hagamos una oración, ella es, o está, o ellos son. Vamos a poner, they are my friends. My friends. Significaría, ellos son mis amigos. Ajá. ¿Cómo sería la forma negativa? El negativo sería. ¿Cómo sería el negativo? They are not my friend. They are not. O they aren't, que es la contracción de they are not. Ah, o sea, simplificando y ya tomando ya en cuenta, they uh-huh. are, en they vez, are o sea, my friend, pero verdad que ese significado, digamos, la tilde arriba, esa comilla arriba significa, tiene ese significado, verdad, que da que está en negativo y que está en contracción. Oh. Es la contracción de they are not. They are not. Esa es la contracción. Y cuando se pone they are not y con la lleva ese de último también, ¿verdad? O es con el does y el does. Ah, esa es otra cosa, que con esconder de o es does. Cuando es de o es do y cuando es de o s es does. Does. Pero ahorita hagamos la forma pregunta de esta oración. Ah, ok. Sería, are they my friend? Muy bien. My friend. Y está en forma pregunta, ¿verdad? Pero ahí ya no llevaría la S. No, lo que pasa es que aquí no estamos utilizando, aquí el verbo es el verb to be, el verbo ser o estar. Entonces vamos a aplicar lo de las S y todo eso cuando utilicemos otro verbo que no sea el verb to be. Por ejemplo, para decir ella o él juega fútbol. He plays soccer. Como se dará cuenta en esta oración, el verbo principal no es el verbo ser o estar. Ya no hay is ni are. Ajá, sino que el verbo aquí es play. Entonces, en este caso, vamos a utilizar, para hacer preguntas, sí vamos a utilizar do or does. Y en este caso, ¿cuál sería? Sería do. Do se utiliza con they. Das. ¿El sujeto? Das.
Pregunta, ya no agregamos ese. Does he play soccer? ¿Verdad? Sí. Y la forma negativa sería he. He doesn't. ¿Está bien? Y doesn't es la contracción de does not. Okay. O sea, esto viene siendo así como el verbo to be, es también la el does y el das. El do y el das. Podríamos decirlo de una forma así. Cuando sería ya, digamos. Usted tiene que ubicarse que cuando no se utilice el verb to be, que es he is, she is, they are, we are, I am. Entonces, en ese caso, si no estamos utilizando el verb to be, vamos a utilizar para hacer preguntas does or do. Y en la forma negativa, doesn't or don't. Okay. Vamos a hacer una prueba ahora. Okay. ¿Estamos utilizando el verb to be en esta oración? No, no. No, ¿verdad? No está porque no está el are ni el is. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la pregunta con esta oración? Serían do we light in the sun? Do we light in the sun? ¿Y la forma negativa? Do no. We muy bien. Does no. Does solo we es she it. We not. Para negar solo utilizamos doesn't or don't. Yes. We doesn't. Doesn't solo se utiliza con he, she, or it. Ah. Doesn't se ve que se significa que se utiliza con she, he, and it. Y it. Uh-huh. Y doesn't. Y los demás son don't. Don't, ah, pues sería we don't. We don't. We don't live in San Salvador. Live in San Salvador. ¿Vale? Ahí estamos. Permítame, solo tomar una captura. Ok. Ya más o menos ya entendí eso, porque es muy complicado. Sí, solamente recuerde que si no estamos utilizando el verb to be, entonces es otro verbo, ¿verdad? Entonces sería en ese caso vamos a hacer preguntas con do, or does, dependiendo del verbo. Das. Por una negativa también va a ser dependiendo del sujeto, perdón. Okay. El sujeto he, she, it, vamos a utilizar does or doesn't. Y si es we, they, you. Sí. En ese caso vamos a utilizar don't. Sí, en la que
la que la vez la, como dos clases anteriores estuve hablando de eso, se me ese día sí lo comprendí perfectamente, pero hay que estarlo repasando porque se le olvida aún. Sí, exacto. Sí, así es. Bueno, Mr. Nicholas, no sé si tiene alguna otra pregunta. No, solamente teacher. Okay, ya sí. ¿Alguna otra pregunta? No duden en escribirme al WhatsApp, yo con mucho gusto lo solvento. Okay. Good night, teacher. Okay, have a good one. Goodbye. Bye bye.